estamos en condiciones de tener nuestro primer diálogo del día. Viajamos juntos a Colombia para comunicarnos nada más ni nada menos que con Lina Eugenia Arango, quien es consultora de diseño de productos turísticos. Además, docente catedrática, bueno, y se ha desempeñado en muchísimos proyectos de suma importancia turística en Colombia. Muy bienvenida, Lina, ¿cómo estás? Hola, Eugenia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días para vos también. Muchas gracias por brindarnos tu tiempo. Y para meternos de lleno en este diálogo, que hay muchas cosas que quiero saber, empecemos hablando un poco sobre qué es ser consultora de diseño de productos turísticos. Bueno, María Eugenia, pues entonces empecemos con qué son las consultorías. Pues bien. Aquí en Colombia existe mucho ese modelo, bueno, creo que en todo el mundo, pero aquí especialmente por el tipo de contratación que se hace, digamos, a los profesionales independientes, ¿cierto? No hay un título profesional que se llame consultoría o, bueno, algunos claro. cargos, quizás sí, sino que a medida de que pasa el tiempo, quizás tus mismos colegas te van dando el título de consultor. Es decir, yo he dedicado en los últimos años a ser una persona que contratan diferentes entidades públicas y privadas para realizar como trabajos muy específicos en un tiempo determinado para lograr algunos objetivos de proyectos. Ahora, consultora de productos turísticos, pues fue porque en los últimos años precisamente esos fueron como los, como que siempre los contratos o las llamadas que me hacían era para que fuera diseñadora de productos, para que apoyara procesos en diseños de productos, para que formulara proyectos en diseños de productos, y poco a poco me fui como especializando en el tema de diseño de productos turísticos hasta que ya me quedó como el nombre de consultora en diseño de productos. Sin embargo, en general, digamos que soy una consultora en temas de planificación turística. Bien. Pero sí, pues me especializo mucho en diseños de productos. Bien, buenísimo, muy claro. Estamos en comunicación con Lina Arango, quien es consultora de diseños de productos turísticos, y quiero que hablemos un poco para profundizar sobre turismo y paz. Contanos un poco qué es este programa, cuáles son sus objetivos, tu participación en él y los actores intervinientes, por supuesto. Bueno, Turismo y Paz es un proyecto que se lanzó en Colombia más o menos en el año 2014-2015, y era previendo que iba a haber una firma de acuerdos de paz con el grupo guerrillero de las FARC, ¿cierto? Ese proceso de paz creo pues que en todo el mundo dio mucho de qué hablar y sigue dando de qué hablar, pero específicamente todas las entidades del Estado se fueron alineando a ese momento, a cuando sucediera ese momento de la firma de los acuerdos. Y con respecto a turismo, pues lo que iba a suceder es que íbamos a encontrarnos con unos territorios rurales que iban a quedar ya pues desocupados, es decir, ya no iban a haber grupos insurgentes en él, porque los grupos insurgentes iban a entregar las armas, y nos íbamos a encontrar con un territorio rural abierto que era totalmente desconocido para colombianos y para el resto del planeta, de hecho. Entonces, Turismo y Paz es un proyecto que fue alineando todos los actores turísticos del país hacia el objetivo de cuando se firmaran los acuerdos de paz, los territorios quedaran en algún grado de preparación para poder desarrollar actividades turísticas. Ahora, mi participación en él fue, pues, como por los laditos en varios proyectos, directamente dentro de la formulación del proyecto, no. Pero en el año 2018, entonces, uno de los proyectos que estaban alineados a Turismo y Paz era la consolidación de una red nacional de turismo comunitario, porque en Colombia no existía, o sea, eran muy pocas las iniciativas de turismo comunitario, porque pues teníamos tantos problemas en tantas regiones que no era posible tener un tipo de modelo como este. Así que ahí fue cuando yo estuve participando en el 2018,
Estuve viajando, o sea, la red de turismo comunitario la consolidaron en un comienzo 52 comunidades de todo el territorio nacional, y yo estuve acompañando en el proceso de consolidación de 11 comunidades de esas. Estuve haciéndoles diseño de productos turísticos y planes de comercialización en otros. Entonces, ese fue como el granito de arena en el cual yo pude participar. Para mí fue un gran honor poder estar en todos estos regiones, en estas regiones que para algunas veces había sido imposible acceder. Y así estuve en la selva, en la montaña, en el mar, estuve con indígenas, bueno, estuve con campesinos, con todo tipo de pobladores comunitarios que tenemos en el país. Fue un proyecto muy bonito, un proyecto que sigue en pie. Y bueno, eso es como Turismo y Paz. La idea es que nosotros podamos continuar fortaleciendo este tipo de proyectos, porque aún haya existido una firma de acuerdos con las FARC, todavía tenemos algunos lugares con muchos problemas de seguridad. Y el turismo es una buena herramienta para poder ayudar a los pobladores a mitigar estos problemas, o en algunas partes a solucionarlos. Hay ejemplos muy bellos de exguerrilleros que hacen, que hoy en día son grandes operadores de turismo. Tenemos casos increíbles en el país. Muy bien, bueno, aquí nos metimos de lleno en lo que es uno de los proyectos en los que ha formado parte Lina, más específicamente hablando del ámbito público. Y sí, justamente te quería preguntar sobre alguna de las experiencias que quieras resaltar sobre esta generación de productos turísticos en esa región. Bueno, mira, te voy a comentar de una comunidad con la cual yo trabajé. Bueno, hay varias comunidades que la verdad a uno lo marcan, pero es para siempre. Entonces, bueno, voy a comentarte de una que se llama Asociación Comunitaria Yarumo Blanco. Esta asociación opera un área protegida que se llama el Santuario de Flora y Fauna Otún Quimbaya, aquí en el Eje Cafetero. Yo me encuentro en el Eje Cafetero colombiano, sí, en lo que hoy también llamamos el paisaje cultural cafetero, que tiene una declaratoria de la UNESCO. Bueno, entonces a una hora de Pereira, que es una de estas ciudades capitales, hay una reserva, la que les estoy comentando, y una asociación comunitaria coopera esa reserva. Yarumo Blanco, en este momento puede ser como la tercera generación, si no estoy mal, de comunitarios, y son unos chicos jóvenes que están trabajando por la conservación y la preservación de ese espacio natural del cual son velan por su cuidado. Pero además han tenido un modelo de desarrollo comunitario increíble. Es decir, ellos han logrado lo que en proyectos comunitarios ha sido muy difícil, y es que las finanzas se vean reflejadas para todos, para el bienestar de todos, ¿cierto? Entonces, ellos tienen un modelo, realmente tienen un plan de negocios que han logrado establecer, pero pues esto ha sido de años también, un trabajo de años y de mucho compromiso. Entonces, tienen un plan de negocios, tienen unas políticas súper claras entre ellos, o sea, qué es ser comunitario y qué es trabajar para la asociación. Claro. Son dos cosas distintas. Entonces, ellos han hecho cosas muy interesantes. A mí me ha gustado mucho trabajar con ellos. Con ellos hicimos el diseño de producto comunitario para ellos, que se llama Descubre el legado verde de la perla del Otún, porque ellos son los guardianes de la cuenca del río Otún, y para ellos es muy importante ese río. Entonces, bueno, ahí es uno de los modelos más chéveres. Hay otra comunidad, pero digamos que en esta comunidad en ese momento no había, en esa comunidad no es zona de conflicto, no ha sido zona de conflicto, entonces ahí no teníamos ese problema. Pero les voy a hablar de otra comunidad que se llama Corpo Andaquíes, que queda en las montañas de Colombia, al sur de Colombia, en el departamento del Huila, y ellos son una comunidad que antes de dedicarse al turismo se dedicaban a la explotación maderera, o sea, la explotación ilegal de maderas. Ellos cortaban el bosque, bosques primarios, porque estamos hablando de selvas andinas muy antiguas.
Y ellos tuvieron muchos problemas tanto con la fuerza pública como con las fuerzas guerrilleras. Y en un momento como en el 2012, 2000, como en el 2012 me contaban ellos que los iban a expulsar de su territorio y un joven que hoy en día es el líder comunitario de esa comunidad dijo, no, 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 nosotros tenemos que cambiar, nosotros tenemos que hacer algo distinto. Este joven se llama Humberto Anacona, uno también de mis grandes amigos hoy en día en las selvas de Colombia. Y él convenció a su comunidad para que hicieran entrega de las motosierras con las cuales cortaban los bosques. Y le Wow. dijo a Parques Nacionales, entregamos, que no nos vamos a morir de hambre porque nosotros toda la vida lo que hemos hecho es cortar el bosque, talar el bosque y vender madera. Y Parques Nacionales les entregó también en concesión un área protegida para que ellos trabajaran y aprendieran a hacer. Aprendieran de turismo. Ese es otro de los ejemplos. Increíble, increíble. Realmente Magnífico, además. Muy, muy bueno escuchar de estas experiencias. Estaría muy bueno poder conocerlas todas y cada una de esas características. Pero te voy a Sí. contar una de exguerrilleros. Dale, buenísimo. Hay un grupo de exguerrilleros que están operando en una zona que se llama el Caguán, ¿sí? En las selvas colombianas. Ellos toda la vida combatieron en ese pedacito de Colombia. Pues es un grupo de exguerrilleros que combatían ahí mismo. Y ahí hay un río que se llama el río Pato. Y ellos pues toda la vida estuvieron haciendo la guerra por allá. Pues cuando el proceso de paz, pues ellos dijeron que nos ponemos a hacer. No sé cuál es la historia exactamente de quién fue el que les dijo que podía tener esa opción, pero ellos decidieron crear una operadora de rafting por el río Pato. Gracias a los dineros de Naciones Unidas y bueno, y una cantidad de personas que fortalecieron estos procesos de paz, se trajeron un experto de rafting de Costa Rica y los capacitó en rafting. Y fueron el año antepasado, se fueron para Australia al Mundial de Rafting. Ellos representaron a Colombia en el Mundial de Rafting. Yo los seguí por Facebook en todo su periplo y fue una cosa muy bella porque era la primera vez que salían de Colombia, era la primera vez que montaban en avión, era la primera vez que utilizaban su cédula real, o sea, su tarjeta de identificación como personas legales. ¿Sí? Y bueno, pues en Australia no ganaron, pero les dieron muchos premios y les dieron mucho reconocimiento porque al fin y al cabo, pues eran personas que podían haber estado con un fusil al hombro haciendo otro tipo de cosas. Y hoy en día están dedicados al turismo de aventura en un lugar de selvas colombianas al cual no iba nadie y son un ejemplo realmente, son maravillosos. Ese es uno de los tantísimos casos. Tal cual, me imagino. Impresionante realmente el proceso de transformación y esto que resaltas, Lina, de cómo el turismo, en ese caso, ha funcionado para potenciar el lugar y transformar justamente el destino quizás de esa comunidad. Y un poco quiero seguir en este tema porque la pregunta que te quiero hacer es, ¿qué opinas vos en este momento, ¿no? En estos tiempos que corren, sobre este boom, diría, de volver a hablar del turismo? Turismo rural, del turismo responsable, sustentable y vinculado con la comunidad, ¿no? Un turismo que existía, que existió siempre, pero que hoy, por razones obvias, está teniendo mucha relevancia. Yo quiero saber tu opinión al respecto. Mira, yo pienso que los esfuerzos que estábamos haciendo por desarrollar un tipo de turismo diferente, creo que el modelo además es muy latinoamericano, eran unos pequeños esfuerzos, pero esos esfuerzos creo que iban bien. Sí, creo que iban bien. Bien. Pero yo también creo que la pandemia lo que hizo fue darnos un golpe, un campanazo, en el cual o todas las ramas de la industria, incluyendo aquella industria de turismo masivo, debe ponerse y de alinearse con estos objetivos de desarrollo y también, obviamente, con las políticas de turismo de sostenibilidad.
y mirar más hacia las comunidades, porque es allí donde ahora estamos viendo que se puede desarrollar algún tipo de actividad de manera más segura. Claro. Realmente vemos que es en la ruralidad, tanto en turismo rural como en turismo de naturaleza, bueno, en turismo de naturaleza en general, donde se pueden, donde el desarrollo turístico hormiga, este donde van poquitas personas, donde el viaje no es tan apurado o tan afanado, es el que se puede realizar, es en las comunidades o en las pequeñas aglomeraciones urbanas. Conglomeraciones, perdón, porque las aglomeraciones no son posibles ahora. Tal cual, tal cual. Pero hacia allá tenemos que ir. Ahora, también creo que como esto sigue siendo para algunos, y esa no es la discusión de este momento, sigue siendo para algunos una industria, pues sigue siendo una industria para explotar, ¿cierto? Y no faltará, obviamente no falta, o sea, esto siempre vamos a tener que verlo. Quien quiera sacar muchísimo más provecho de los recursos naturales y culturales que tengamos a través de actividades turísticas. Eso no es nuevo, ¿cierto? Y no creo que pare, tampoco. O sea, esto no nos va a cambiar el chip como la gente piensa. No nos va a cambiar el chip. Quizás lo que pueda hacer es que nosotros veamos con más relevancia las otras iniciativas turísticas que quizás no están siendo tan visibles, pero definitivamente seguirán siendo, pues, vamos a tener que seguir coexistiendo con los dos tipos de industria. Ahora, sí, también hay que tener en cuenta que es que esa industrialización del turismo no la podemos ver tan, tan satanizada. Bien. Hay formas de que ese tipo de turismo también sea sostenible, también sea más responsable. Hay formas, ¿cierto? Lo que pasa es que llegar a ello nos ha costado mucho trabajo y nos ha llevado muchos años, y creo que nos faltan otros cuantos más. Bien, bien, claro. Tiene muchas aristas la reflexión, realmente. Está muy bueno también lo último que acabas de decir, de no satanizar y de poder también empezar a ver esas otras propuestas que inclusive en el programa de hoy hemos estado compartiendo, hasta económicamente le convienen a las empresas. Lo que por ahí falta es un poco más de información o de tener la intención, ¿no?, de enterarse. Un poco en este tren te quiero preguntar, Lina, vos teniendo la posibilidad de desempeñarte en ámbito privado y público, como nos has mencionado, ¿para vos cuáles son los pros y los contras de trabajar en estos dos ámbitos, digamos? Pues bueno, los pros son todos. El poder conocer el lado y lado, o sea, cómo se arma desde la política pública algo, y cómo esa política pública hacemos para bajarlo a la comunidad, y cómo hacemos para que un privado lo opere. Ese camino es bien complejo de comprender, ¿sí? A veces nosotros en los territorios decimos, no, es que eso de legislar desde un escritorio es muy fácil, ¿no? Y nos pasa que salen normas y que salen decretos desde Bogotá, y yo digo, y decimos, estamos seguros que este personaje no conoce una selva, no conoce una carretera destapada. O sea, sabemos esas limitaciones cuando el poder central es el que legisla, ¿cierto? Sí. Entonces a veces es necesario estar ahí para que esas personas que son, llámese congresistas o desde los ministerios, desde la gobernabilidad, pues sepan realmente cómo hacer para que esas políticas sean reales y se puedan cumplir en el territorio. Porque hay muchas leyes que, como digo yo, son para ángeles. No cumple nadie. Es imposible que tú en un territorio donde no tienes agua potable, donde tienes luz 3-4 horas al día, una energía eléctrica 3-4 horas al día, o que tienes que proporcionarte tu propia energía por combustibles fósiles, tú le pidas una norma de sostenibilidad cumplida al 100%, ¿cierto? ¿Cómo haces? Cuando esta persona tiene que sobrevivir con una cantidad de prácticas insostenibles, que si no, sencillamente, no solamente no puede hacer actividades turísticas, no puede vivir. Tal cual. No puede darle los mínimos vitales a su familia. Entonces, bueno, primero es eso, conocer desde la gobernabilidad. A mí me gusta mucho, mucho
el hecho de generar la política o de poder conocer la política pública y que esa política sí sea en realidad beneficiosa para una comunidad o para un empresario. El empresario a veces también es visto desde el punto de vista extractivista, ¿no? No, es que ellos son los que se quedan con la plata o cualquier cosa y no es la comunidad. Pero también tenemos que ver que este negocio, el turismo, se da gracias a dos personajes que se mueven, el empresario y el turista. Y es cuando estos dos se encuentran que se genera, bueno, y el atractivo, que obviamente está en la mitad, pero es cuando estos dos se encuentran que se genera toda la derrama económica que queremos generar, cuando generamos las experiencias que queremos que el visitante tenga, porque si no es por un guía o por un operador o por una agencia de viajes, la experiencia no existe. Que queremos que esa persona se sienta bien, y si no es por un hotelero que tiene una buena cama, que queremos que una persona conozca nuestra gastronomía, y si no es por un restaurante que la ofrezca, pues un viajero pues no vive lo que nosotros quisiéramos. Entonces el empresario es fundamental también. Y apoyar al empresario es apoyar casi que el 50%, bueno, pongámosle 30-30-30. Uh-huh. Yo lo pondría 30 para el empresario, 30 para el turista y 30 para la comunidad, ¿sí? Antes la comunidad no se veía, o sea, antes en claro, el sistema de turismo la comunidad estaba perdida. Ahora la comunidad es muy importante. Está en el centro, pero tengamos en cuenta que puede haber comunidad, pero si no tenemos empresarios que nos atiendan los visitantes y que vean en esto una posibilidad de negocio, no tenemos actividad turística. Bien, bien, bien. Muy claro el análisis, muy claro y muy abarcativo realmente. Ah, bueno, entonces pues los sí. Pro, qué pena, pues los pro es que están en todas partes y conocer mucho y saber qué necesita cada uno. En algunas partes nos podemos encontrar, en otras partes hemos podido conciliar, a veces hay diferencias que son difíciles de conciliar, entonces cuando estás en varias partes, creo que puedes conocer los puntos de vista de todo y ayuda para conciliar. Los total. Contra. Los contra de esto, pues no le he visto como todo lo contrario, pues yo creo que son todos los beneficios. Creo que soy muy afortunada, María Eugenia, mucho, mucho, muy afortunada de poder estar en todos los ámbitos y poder nadar como en ellos bien. Buenísimo, realmente muy bueno. Lina, ¿y actualmente en qué proyectos te estás desempeñando? ¿Qué trabajos estás realizando en la actualidad? Bueno, ahora estoy en un proyecto en el departamento del Quindío con la Cámara de Comercio de Armenia, uh-huh. Armenia y el Quindío. La Cámara de Comercio maneja dos clústeres, el clúster de turismo. En el Quindío el turismo es muy fuerte, el Quindío también es un departamento del eje cafetero, estamos también en la misma región. Y bueno, está el clúster de turismo, que es, como les digo, muy sí. fuerte, y hay un clúster de cafés especiales. Se generó un proyecto en el cual estos dos clústeres pudieran generar productos turísticos conjuntos. Es decir, nosotros tenemos muchas actividades turísticas pues que se desarrollan en ambientes cafeteros, obviamente, porque pues es que estamos en el eje cafetero. Sin embargo, queremos fortalecer y encadenar las tiendas de cafés especiales a la oferta turística del departamento. Entonces, estoy en ese proyecto, estamos desarrollando, bueno, en un principio, esta oferta va a ser para gente muy local, entonces estamos desarrollando unas plataformas digitales que están amarradas con las plataformas de destino de paisaje cultural cafetero para que las personas quieran hacer planes especiales para tomar café. O sea, planes especiales para tomar café. Uh-huh. Y entonces tenemos las mejores tiendas de café del Quindío con tazas, con perfiles de café, o sea, son algunos muy son temas como en algunos momentos muy especializados para coffee lovers, pero entonces también estamos tratando de armar algunos planes o algunas formas para que nuestros viajeros puedan tomar café y disfrutar de los atractivos naturales que tiene el departamento, o sea, para un visitante general. Muy bueno. Y
Fuera de eso, estamos trabajando con las operadoras de turismo y con las agencias de turismo para que empiecen a integrar a sus portafolios de servicios tiendas de café. O sea, la dificultad que nosotros hemos visto o que se ha visto en el proyecto es que en el tour o en la visita de nuestro turista, hace muchas cosas. O sea, coge café, va a la finca y hace una cantidad de actividades, pero la actividad que menos tenemos desarrollada es la de ir a la tienda especializada de café. Entonces queremos que esas tiendas estén dentro de nuestro producto turístico. Ese es el proyecto en el que estoy ahora. Perfecto, muy interesante, en una región que es maravillosa realmente. Tuve la oportunidad de conocerla, la verdad que de las personas más amables del mundo, diría, realmente. Así que me encantan todos estos proyectos que se están poniendo ahí en marcha. Lina, te tengo que agradecer profundamente por el tiempo brindado, por toda la información. Realmente tu punto de vista es muy rico y las puertas de Puerta 360 justamente quedan totalmente abiertas para vos, para que podamos seguir dialogando e intercambiando información, pues tu punto de vista, ¿no?, desde lo privado, desde lo público, desde tanta experiencia, es muy rico en estos tiempos. Muchísimas gracias. Gracias, María Eugenia, por la invitación. Muy rico conversar con ustedes.